Regresamos al capítulo número 5 de Zelda. Estamos, pues está amaneciendo, cabrón. Ya traemos a nuestro caballito. Lo acabo de registrar, vendí unas cosas y pues lo registré para pues que aquí sea de nosotros. Ahora sí, este pinche caballo, en que al parecer pues está de rebelde. Así que bueno, vamos rápidamente a Kakariko. Aquí va un viajero que no le voy a hablar para que, bueno, ahí viene el güey, se dio a la fuga. Bueno, creo que hice unas carreras, unos arrancones, dijo, que tranza. A ver, vamos a leer aquí, a ver qué dice. Aldea Kakariko, aldea Telia. Bueno, primero vamos a Kakariko, güey. Tenemos que buscar a Impa, así que pues vamos a meterle un poco de velocidad a esta cosa. Y pues avanza de caballito. Hay un güey caminando. Siempre encuentras gente caminando muchas veces. Puta madre, este pinche caballo, güey. Acarícialo, Link, para que no esté cagando el palo. Siempre encuentras gente caminando. Más que nada son vendedores, a veces son gente... Son ninjas, son de un ventado clan que busca asesinarte, así que a veces tienes que pelearte. Y pues... les digo, siempre hay cosas interesantes que buscar, que ver en el mapa. Ahí pueden ver un pequeño borrego. Un borrego cimarrón. Si el caballo lo... bueno, lo maté a la chingada, vamos a... déjame agarrar la carnita, güey. Déjame agarrar la carne. Y ahora sí tenemos el filete. Bueno, nuestro caballo ya está registrado. Podemos hablarle en cualquier lugar donde estemos. Bueno, si está muy lejos el caballo de nosotros, obviamente no va a venir. Así que siempre hay que mantenerlo pues cerca al caballo. Y podemos encontrar aquí en el camino, nuestro camino a Kakariko, al primer, al gran Kolok, que vamos a hablarle de una vez, güey. ¡Cachi, cachi! ¿Tú? ¿Acaso puedes verme? ¡Cha, cha, cha! Casi se me cae la hoja de la emoción. Verás, han pasado 100 años desde la última vez que alguien pudo verme. Mi nombre es Obap. Necesito ayuda, pero como nadie podía verme, estaba aquí echando raíces. Si no tienes prisa, te lo contaré todo. Esos monstruos de ahí me robaron mis preciadas maracas. Son los vatos que se encuentran tras esas aquellas rocas. Y sin ellas no soy capaz de utilizar mis poderes. No sé qué voy a hacer ahora. ¡Ayúdame! Recupera mis maracas, por favor. Bueno, vamos a recuperar las maracas de Obap. Obap. Y se escapó la mente de la lagartija. Obap. Pues es un personaje que te ayuda a incrementar los espacios en tu alforja, trayéndole semillas. Semillas de Kolok. Que las encuentras pues con los Kolok que están escondidos debajo de las rocas. Bueno, ahí está. Lo malo es que tarda un buen rato en sacar la bomba. ¡La bombini! Venga, venga, venga. Ya me vieron. Vamos a pegarnos el tiro contra estos compas. Vamos a darnos en la madre, malditos. Falta uno, güey. ¿Dónde está el otro, güey? Pegó fuga. Pero no supe a dónde. Bueno, ¿será que...? Ok, bueno, el otro creo que también ya murió y ya muerto. Así que vamos a agarrar las maracas de Obap y vamos a llevarlas rápidamente. Ya estamos cerca de Kakariko, así que... estamos cerca de nuestra misión. Lo que me he dado cuenta de este... de Zelda versión de Wii U es que tarda más tiempo en cargar. Los tiempos de carga son... duran más. Que la versión de Nintendo Switch. Así que bueno, terminando de comentar eso, vamos con Obap. ¡Cha, cha! ¡Pero si son mis maracas! ¡Dámelas, por favor! Me invade un placentero gozo. Ha sido muy amable. Quizás podría ayudarme un poquito más, verás. Las semillas que tenían dentro de las maracas desaparecieron. Y sin ellas el sonido ya no será el mismo. Si tuviera al menos una semilla de Kolok, podría cantar, bailar y usar mis poderes en forma de agradecimiento. Con mis poderes podría, por ejemplo, ampliar tu alforja. Bueno, sigue la misión de Obap. ¿Qué les digo? Es conseguir lo que son semillitas, encontrando a los Kolok que están, pues, ¿cómo se dice? Repartidos por todo el mapa. Puta madre con el caballo, güey. Los caballos, depende de qué tipo de caballo agarres, te va a hacer caso.
Como les comentaba en el video pasado, este caballo pues tiene carácter, no es dócil, así que pues se me rebela el cabrón, tengo que estarle dando pues sus palmaditas para que pues me haga caso. Una cosa también que me gustó mucho de este Zelda es que el caballo puedes dejar de moverle la palanca y el caballo va a seguir el camino marcado en el mapa. Eso me gustó bastante. Y qué verga, güey, se trabó. Se trabó el juego. Bueno, ya terminó de. Verga, el juego se había trabado. Se trabó cuando ya voy llegando a Kakariko, güey. ¿Qué pedo con esa mamada, güey? Esto nunca me había pasado. Bueno, otro error, otro defecto de la versión de Wii U. Y hemos llegado por fin a Kakariko. A la villa de Kakariko, aldea Kakariko, chavos. Vamos a ver, caballito, sigue avanzando. Bueno, aquí solamente si le hablamos a las personas, decir, ay, güey, tú eres el Aileano. ¿Sabes qué, pinche caballo? Quédate aquí, la verga. Pues si estás con tus mamadas, pues ahí quédate. Vamos a encontrar aquí varios niños valiendo verga. Y pues, más personas. Aquí hay tiendas para comprar ropa. Hay, podríamos decir que hoteles para dormir. Y bueno, vamos a ver estos güeyes. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Esta es la casa de Impa. ¿Eh? No puede ser. Tiene una tableta Sheikah, entonces tú eres. Disculpa que hayamos sido tan groseros. No te había reconocido, pero ahora que lo recuerdo, Impa nos había puesto al tanto. ¡Adelante, entra! Quítense la chingada, pues, que llegó el rey. El futuro rey, el retorno del rey. ¡Pero no puede ser! ¡Esa es una tableta Sheikah! Se vio que tú eres el tal, eres el chico y que habla siempre la abuela. No es que se me haya olvidado, es solo que no soy muy buena para hablar y esas cosas. Me llamo Apaya. Te doy la papaya, uf, eso no fue fácil. Mi nombre al menos sí soy capaz de decirlo, solo faltaría. La abuela te ha estado esperando desde que yo era pequeñita. Pasa, pasa, se agrada de verte después de tantos años. Bueno, vamos a ver a la abuela Impa, señores. Ah, por fin despertaste. Ha pasado tanto tiempo, Link. Ah, ¿me recuerdas? Soy más vieja que cuando nos conocimos. Cabrón, ¿eh? Oh. ¿Qué ocurre? Me miras como si no me conocieras. Soy yo, Impa. Por lo menos debes recordar mi nombre, ¿no? Ya vio que perdiste todos tus recuerdos como nos teníamos. Esto complica un poco las cosas. Aunque quizá para ti haya sido una bendición. Acércate, Link, por favor. Qué verga, renegado. Le cambió la voz a Impa. Tenía otra voz. Han pasado 100 años, y aún así recuerdo como si fuera ayer el día que el reino de Hyrule fue destruido por el cataclismo. Tú estabas gravemente herido y te subimos a un letargo sagrado por orden de la princesa Zelda. Entonces ella fue a enfrentarse a Ganon, sola. Me dejó un mensaje para ti. Te he estado esperando todos estos años para transmitírtelo. Pero no nos precipitemos. La princesa lo arriesgó todo para dejarte este mensaje porque confiaba plenamente en ti. Antes de comunicártelo, debes estar preparado para poner tu vida en peligro. Por ello es importante que primero recuperes tus recuerdos y conozcas la verdad. Cuando estés listo para escuchar el mensaje, házmelo saber. Ya, de una vez, no seas mamona. Link, necesito saber qué harás con todo cuando esté en tus manos por esta causa. ¿Estás listo para enfrentar todo tu destino? Jeje. Incluso sin tus recuerdos, sigues siendo el joven valiente y noble que defendía la justicia por encima de todo. Bueno, ya que perdiste todos los recuerdos, lo justo sería contarles toda la historia. La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo que se conoce como Ganon, una amenaza existente desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez, y en cada ocasión un héroe devuelve la paz al mundo. Lucha siempre al lado de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo,
con los momentos en que Ganon era derrotado, alimentando la leyenda. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace 10.000 años. En ese entonces, Hyrule se había convertido en una civilización muy avanzada, tanto que ni siquiera los monstruos eran una amenaza seria para la gente del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si el cataclismo volviera a producirse, estos ayudarían al héroe y a la princesa. Construyeron 4 bestias divinas, diseñadas para ser controladas por 4 campeones. También crearon soldados mecánicos con voluntad propia, denominados guardianes. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a 4 valientes cuyo talento no tenía igual. Y de este modo se puso en marcha el plan para combatir a Ganon. Cuando Ganon resurgió de nuevo para desatar su furia sobre Hyrule, la princesa y el héroe lo enfrentaron junto con los 4 campeones. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada que doblega a la oscuridad asestó el golpe final, la princesa, heredera del poder sagrado, aprisionó por fin al enemigo. Hace 100 años descubrimos una vieja leyenda milenaria. Contaba que existía un modo de derrotar a Ganon y salvar así a nuestro reino. Sin embargo, subestimamos el poder de ese monstruo y nuestro plan fracasó. Por eso, para evitar que volviéramos a cometer el mismo error, la princesa dejó este mensaje para ti. Libera a las 4 bestias divinas. Las 4 bestias divinas son unas armas ancestrales creadas por la tribu Cheika. Solo los 4 campeones podían controlarlas, pero todos sucumbieron ante el poder de Ganon. La bestia divina Ban Rudania, controlada por Daruk, la tribu de los Goron. La bestia divina Ban Medot, controlada por Revali de la tribu de los Orni. La bestia divina Ban Ruta, controlada por Mirfa, de la tribu de los Zora. Y la bestia divina Ban Naboris, controlada por Urbosa, de la tribu de los Gerudo. Ganon se apoderó de esas armas cuando derrotó a los campeones. Sin ellas es prácticamente imposible vencerlo. Debes buscarlas y recuperarlas de sus garras, Link. Para ello necesitas la ayuda de las 4 tribus que habitan en Hyrule. Bueno, es la marca, y la marca ni a la verga, pinche mapota. La tableta Cheika te mostrará el camino que debes seguir para unirte con los líderes de esas tribus. Las 4 bestias divinas, misión principal. Aunque diría que tu tableta Cheika no está completa. La primera celda dejó en tu custodia para que te guiara. Vaya contratiempo. Deberías visitar el laboratorio de la aldea Atelia y encontrarás a alguien que pueda repararla. Este punto es la zona oriental necruda que brilla en el mapa en la aldea Atelia. Es una de las pocas que consiguió sobrevivir al cataclismo. Los recuerdos perdidos, misión principal. Eres la última esperanza de la princesa Zelda y de Hyrule. No puedes rendirte, escucha tu corazón y sigue adelante. Habla con Impa completada. Muy bien, bueno, hemos completado la misión principal. Quítate la chingada tú. Y pues vamos rápidamente. Hay que viajar a Telia. Aquí hay muchas misiones secundarias que hacer. No, bueno, sí, varias. Que pues no estaré haciendo en videos, ya saben, voy más que nada por el objetivo principal. Las misiones secundarias las estaré haciendo probablemente pues en privado. O a lo mejor ya saben, en algún stream de Twitch, pero lo más seguro es que lo estoy haciendo en privado. Vamos rápidamente hacia allá, güey.
De hecho, a ver. Déjame ver si me acuerdo. No, vamos a darle, güey. Después volveré porque después tengo que volver otra vez a Kakariko de a huevo. Bueno, no, no, no. Espérate, caballito, mejor sí, déjame. Déjame ir. Voy a ir a hacer lo que es un templo de acá arriba para poder transportarme rápidamente. Así que sí, eso sí lo voy a hacer, güey, antes de irme. Porque si no, después voy a tener que venir a pata. Pues la neta no tengo ganas de caminar. Santuario de Ratoe. Vamos a hacer este santuario. Esperemos no sea un santuario de esos difíciles, güey. Porque si no ya valió. Ya valió riata. Bueno, vamos rápido ahora sí ya. 16 minutos. Bueno, vamos a hacerlo rápido y vamos a viajar a Telia, güey. A viajar en chinga. A ver si alcanzo a llegar. Probablemente no alcance a llegar, pero por lo menos vamos a acercarnos lo más que podamos. Vamos a avanzar, ok, protección de rato, de santuario de rato, en una pelea se viene aquí contra una de esas máquinas locas. Vamos a pegar el tiro. Lo bueno es que te da una espada de esas decentes. Salta hacia un lado para esquivar ataques enemigos y aprovecha la ocasión para devolverle el golpe. Ok. Ahí te enseñan a moverte y todo ese pedo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un escudo de vigilante. ¿Cuál era? Claro, ya se me olvidó. Uso una espada chica para. No traigo espada chica, así que ni pedo. Por acá hay otra espada. Y déjame comer algo porque capaz que estoy más disparado y me van a terminar matando. Hay otra cosa. Bueno, si tengo esto. Y vamos a abrir aquí, creo que esta es una espada. Espada de vigilante. Bueno, voy a usar el marro, güey. Entonces, ya, no, ya creo que no tarde en romperse. Creo que tienes que usar de huevo el ataque. Atácame, pues. Atácame, maldito. Bueno, creo que era para enseñarte este ataque. La super pro. Salta hacia atrás para esquivar ataques. Ok, bueno, nomás es como un pequeño tutorial, güey. Ok, para atrás. Ataque, mi maldito punk. Está. Creo que en eso ya lo vamos a lograr. Ya falta otro ataque que te enseñe. Pues es un ataque de miedo usando el escudo por el momento preciso y el pecho bien para atacar, ok. Atácame, atácame, maldito. Le pegué ahí. Ya se va a destruir. Acumula energía y luego liberar para utilizar un ataque cargado. Procura alcanzar más de un millón con ellos. Bueno, si no sabías pelear. Bueno, ahí está. La espada de guardián, la cual voy a agarrar. De hecho, voy a tirar pendejadas que tengo por ahí. Ya me has dado las reflexiones que recibiste. Puedes seguir adelante, ok. Ya tenemos este teletransportador. Y vamos a agarrar las cosas estas que tengo por aquí, güey. Voy a tirar esta madre, voy a tirar esta madre. Esta madre no la voy a tirar, güey. Espada de guardián. Y voy a agarrar esta que está. Voy a agarrar esta que está por acá. Sí, también. Ok, vámonos ahora sí. Vamos directo a Telia, señores, a conseguir. A buscar a la pinche científica loca que vive por allá. Y que nos arregle la tableta Sheikah, ¿no? Porque no podemos pues entrar al YouTube a ver los videos del renegado. Así que tenemos que ir a arreglarla. A ver qué le está pasando. Le entró un virus. Bueno, tenemos una orbe más. De hecho, aquí en Kakariko hay una estatua de la diosa. Donde también puedes cambiar las orbes. Así que no es necesario estar viajando de nuevo a lo que es el templo del tiempo a buscar pues la estatua.
Ok, vamos a omitir. Vamos rápido, ahora sí. Les digo que los tiempos de carga aquí en el Zelda Breath of the Wild de la Wii U tardan más que los de la Nintendo Switch. Aquí ni siquiera se ha cambiado, se ha cargado las letras de abajo del Zelda. Apenas va. Y en el Nintendo Switch ya hubiera cargado, cabrón. En Nintendo Switch, pues sí, voy un poco más adelante de lo que voy aquí en estos videos. Así que más o menos ya sé a dónde debo ir y lo que tengo que hacer. Así que eso, pues, hace que ganemos un poco más de tiempo. Ya que es un juego que es bastante largo porque hay bastantes cosas que hacer. Ya saben, juegos de mundo abierto tienen misiones secundarias por todos lados. Y viajar de aquí a allá, de para todos lados, está cabrón, ¿no? Verga, güey, me cayó, está perrón, güey. Tenga sus pinches palmaditas, la chingada. No se agüite. No quieres, güey. Ándale, ándale, cabrón. Déjeme, le doy sus nalgaditas. Bueno, voy a recortar este pedazo. Voy a regresar cuando esté en lo que es el letrero. Pues para empezar nuestro viaje, ¿no? Porque vamos a ir por el mismo camino por donde llegamos. Así que ahorita regreso, gente. Bueno, ya regresamos. Vamos, aquí está el letrero que decía, Aldea Telia. Desde aquí comenzamos pues nuestro viaje, ¿no? Nuestro camino a la ciudad de Atelia. Vamos a recuperar lo que es, arreglarlo de la tableta Sheikah. Vamos a ver bonitos paisajes. Estamos a las 3 de la tarde rumbo a Atelia. Ya está lo que es uno de esos, de esas torres donde podemos agarrar lo que es el mapa de esta zona, la cual pues no tenemos por el momento. Como pueden ver en el mapa allá abajo, pues va a llegar un punto donde se va a acabar el mapita. Así que tendremos que llegar a esa torre, güey, como de lugar también, pues para conseguir el mapa. Estamos llegando a una parte donde está todo destruido. Quítate la chingada, maldito borrego, te mato. Sí, se quitó al parecer. Ahorita pues yo solamente voy disfrutando del paisaje. Falta que se levante un maldito guardián de estos y nos termine acabando. Termina acabando con nuestras existencias. Bueno, vamos a entrar a lo que es la muralla de Atelia. Avánzale, pinche caballo, rápido, rápido. Le van sus pinches palmaditas. Esté tranquilo. Bueno, hemos llegado a la muralla de Atelia. Vamos a ver, ¿qué dice este güey por este lado también? Vamos a ver. Vamos a platicar con este Nika. Tranza, mi nene. Hola, soy Patrick, encantado. Tú también viniste aquí a ver la muralla de Atelia. Lo sabía, se montaba en la cara. La muralla de Atelia fue el último bastión que defendió Hyrule del cataclismo. Solo por su importancia histórica, ya vale la pena el viaje. Ay, pinche pendejo, güey, pero mamá. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces, cabrón. Todo tiempo, bueno, nos queda un minutillo, así que simplemente vamos a seguir disfrutando de las vistas, ¿no? Aquí va otra persona, la cual vamos a dejar que pase. Y allá viene, va otro güey con su burrito tamalero. También recorriendo el mundo. Este pendejo. Vamos a seguir para allá. Vamos a quedarnos allá arriba en ese montecito. De hecho, este güey que está ahí también es uno de esos del clan ninja que les digo. Si le hablo, se va a emputar. O bueno, me va a amenazar de muerte y vamos a tener que pegarnos el tiro. Pues la neta, no queremos pelear ahorita. Tengo que llegar allá arriba. 26. Bueno, vamos a llegar ahí al pueblo de Atelia nomás. Allá arriba, como pueden ver, sí está bastante alto. Así que eso lo voy a hacer después. Así que yo creo que por aquí voy a ir dejando el capítulo del día de hoy. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Atelia está ya más arriba, ya está, como pueden ver, está el pueblo. Bueno, vamos a llegar, llégale a Renegado, llégale a Atelia. Ya que pues Atelia, para poder pues conseguir lo que queremos, tenemos que hacer una pequeña sumisión. Esa madre, pues ¿cómo llegar? Tenemos que ir por aquel lado, güey. Tenemos que seguir derecho. Así que bueno, gente, voy dejando el capítulo hasta aquí. Espero les haya gustado. Este fue el capítulo número 5 de Zelda Breath of the Wild para la Wii U.
Hemos llegado a lo que es la ciudad de Atelia. Se escucha que le están pegando a su madre a una vendedora por ahí, pero realmente no me importa porque solamente quiero llegar yo a esta zona. Ya, muérete, ya, me vale madre. Yo solamente quiero recuperar mi memoria. Hemos llegado a Atelia. Espero les haya gustado. Dejen su like y su comentario. Suscríbanse para más. Nos vemos en el siguiente video de Zelda Breath of the Wild. Saludos y pues chao chao.